cuando tú miras la estructura de esta inmensidad de barco que está detrás de nosotros, mide algunos 500 pies, entendemos que era literalmente imposible que Noé, solo con su familia, hubiese construido esta máquina. Es matemáticamente imposible suscribirse a la teoría de que Noé pudo haber construido él solo esta nave que verdaderamente, cuando tú la miras en todos sus ángulos, puedes entender y sobreentender de que no hay forma que ocho personas hubieran construido esto entre ellos solos. O sea, yo me suscribo verdaderamente a la teoría o de que ellos tuvieron ayuda de ángeles que vinieron en la tierra y los ayudaron a diseñar esta arca, o que la misma gente que se quedaron fueron los que los ayudaron. Independientemente, lo que estamos viendo alrededor de nosotros en el mundo hoy día da a entender de que pronto la puerta del arca se cerrará. Y solamente quiero compartir un pensamiento y quiero exhortarte a que recuerdes de que no importa la religión o no importa realmente a qué teoría tú te suscribas, independientemente, solamente a través de Jesucristo es la única alternativa y es la única manera de llegar al Padre. Solamente Él murió por tus pecados. Solamente Él murió para que la humanidad fuera libertada del yugo de la esclavitud del pecado. Así es que no importa cuál sea tu posición, recuerda que la venida del Señor está muy a las puertas y que es momento de subirnos en el arca con tu familia para que en ese momento, cuando el Señor venga a buscar lo suyo, tú puedas entrar y disfrutar de los días que vienen y de las bodas del Cordero.